como andan gente de la Cátedra Libertaria, un gustazo volver a saludarlos, un placer reencontrarnos nuevamente en esta oportunidad para encarar la clase número 3 dedicada a Joseph Prudón. Si bien la clase anterior habíamos dicho que íbamos a cambiar el formato en el cual veníamos dando las clases para orientarlas un poquito más hacia las ideas y hacia la filosofía, por lo que reviste Proudhon para la historia del movimiento anarquista, creo que merece la pena comenzar con la primera clase dedicada a un autor en particular, dedicada a él. Teniendo en cuenta lo que dijimos la clase anterior de la prehistoria del anarquismo, nos quedan claro que hubo anarquistas previos a Proudhon. Pero al ser este el primero en autodefinirse como un anarquista en sentido positivo, hay consenso entre todos los que estudian la anarquía en considerarlo como el iniciador del movimiento anarquista. Esto es poder definir en un mismo concepto, aunque absolutamente heterogéneo, una corriente de ideas antiautoritarias y antiestatales. A esta definición que estamos dando, tenemos que tener en consideración lo que dijimos. En las primeras clases, en la introducción al pensamiento anarquista, ahí pudimos ver las distintas manifestaciones que tiene el anarquismo y lo que dijimos en la última clase, en que el anarquismo no tiene dogma. Por eso, esta definición de una corriente de ideas antiautoritarias y antiestatales resulta bastante poco concreta por lo heterogéneo de todo el movimiento anarquista. Comencemos entonces con un poco de su biografía para entender a la persona detrás del personaje que se convertirá en relevante. ¿Por qué estos datos destacados? Nos va a resultar... Importantísimo recorrer al menos de esta manera súper escueta parte de su biografía, por sobre todas las cosas, por los ataques que Marx y los marxistas comunistas en general, van a realizar a varios anarquistas por considerarlos pequeños burgueses, tan solo por rechazar tanjantemente la sujeción al partido que tanto necesita el marxismo y la obediencia debida a un colectivo de carácter forzoso, que se si hace en memoria de la clase anterior, ya lo venían advirtiendo Godwin y Stirner. Entonces, Proudhon nace en Francia, en el seno de una familia de artesanos y campesinos. Su madre era cocinera y sirvienta. Queda en claro entonces que, en el contexto en el cual nace Proudhon, dista mucho de ser un pequeño burgués. Su padre, Claude Proudhon, era tonelero y cerve cervecero. Esto, en realidad, más bien es un dato pintoresco, pero que se verá reflejado en el Joseph adulto. El padre de Proudhon consideraba que la cerveza que producía debía venderse agregándose únicamente el costo del esfuerzo que se empeñó en dicha producción. Esto era lo que consideraba un justo precio. Evidentemente su padre va a dejar una huella bien marcada en sus ideas que posteriormente Prudón va a trasladar y dejar plasmado en toda su producción intelectual. Esto sobre todo se va a ver reflejado en sus conceptos de la organización económica en general y en las propuestas que va a ir dando a través de sus textos de lo que es la organización tanto de productores como de consumidores. Previo a dedicarse al estudio de la filosofía, trabajó en la producción cervecera junto con su padre y como tipógrafo, entre otros oficios. Por supuesto, producto de ese origen humilde, sus estudios comenzaron como autodidacta hasta que en 1838 consiguió una beca para estudiar en París y es allí donde va a comenzar a relacionarse con in distintos intelectuales revolucionarios, como casi todos los revolucionarios de la época fue influenciado por la corriente de pensamiento de la izquierda hegeliana y de los socialistas utópicos. Acá un dato más que interesante y bastante llamativo. En 1848 fue elegido diputado en la Asamblea Nacional. Podemos ver entonces que al nacimiento del movimiento anarquista, digamos, ese movimiento que podemos abarcar a partir de la denominación que hace Prudón, no estaba siquiera planteada la abstinencia política. Posteriormente, y a partir de numerosos escritos se fue conformando esa negativa de los anarquistas a participar en los comicios. Por supuesto no fue el único en participar políticamente, ya vamos a hablar de esto en una clase específica. Eh, más adelante, en épocas de la Guerra Civil Española, algunos anarquistas formaron parte del gobierno de la República. Previo a adentrarnos a las principales ideas que dejaron sus obras y pecando de reiterativo, volvemos a decir que fue el primero en denominarse anarquista en un sentido positivo, con él inicia el movimiento anarquista es decir, nucleando bajo esa denominación toda una corriente, aunque heterogénea, de ideas antiestatales y antiautoritarias, y destacamos la influencia que ejerce sobre Bakunin, porque es este un continuador exponencial de esas ideas, más allá de que después se van a diferenciar en bastantes aspectos, sobre todo en el rol de la mujer, que vamos a ver un poquito más adelante en otras filminas. En 1840 escribe ¿Qué es la propiedad? y en 1863 va a escribir El principio federativo. Estas van a ser dos obras de importancia, no solamente para el anarquismo en general, sino por sobre todas las cosas para el anarquismo mutualista. En un resumen bastante burdo, ¿en qué es la propiedad? llega a la conclusión de que esta es un robo. En el principio federativo, que ahora nos vamos a explayar un poquito más, determina toda la organización política administrativa de esa sociedad mutualista. En cuanto a la hora que es la propiedad, años más tarde va a corregir esa definición o esa conclusión de que la propiedad es un robo. ¿Qué va a decir? Proudhon va a decir que va a combatir la propiedad de los medios de producción, pero no los que derivan del trabajo propio. Esta corrección se suma también a que más adelante va a preferir denominarse mutualista más que anarquista. En este sentido, sigue siendo anarquista, aunque depura ese ideal de forma de sociedad mutualista a la cual quiere arribar. ¿Por qué resulta importante la aclaración que realiza esto de que los medios de producción van a ser comunes, pero los frutos del trabajo van a ser propios. Va a resultar importante porque asegurando que los frutos del trabajo sean propios, asegura la independencia del trabajador. Y es esta la primer gran diferencia que va a tener con socialistas y con comunistas, incluso con comunistas anarquistas. Al defender la independencia de los trabajadores, reconociéndole la propiedad, del fruto de su trabajo, Proudhon se va a oponer a todo sistema socialista y comunista que va a denunciar como autoritarios. Considera que la propiedad que no deriva del trabajo propio introduce el germen de la desigualdad. Es decir, los medios de producción entonces van a poder ser comunes, pero el trabajo empeñado individualmente y el fruto de ese trabajo tienen que ser particulares. De esta manera, además, se establece cierta justicia en cuanto a los esfuerzos que hace cada individuo en su trabajo. Proudhon va a decir que los comunistas, y en este sentido les está hablando a los marxistas, resuelven el dilema de la desigualdad aplicando autoridad. Pero con ella, el surgimiento de un nuevo gobierno está latente y además, aplicando autoridad, se pierde libertad. Por lo tanto, llega a la conclusión de que es necesaria una nueva organización social que descarte al Estado y esta nueva organización es el anarquismo como sinónimo de sociedad libre. La eliminación de la autoridad va a ser equivalente a lograr la independencia. En este sentido, Prudón va a ver al Estado como sinónimo de autoridad y por lo tanto, eliminar el Estado va a ser equivalente a lograr la independencia. Va a comprender a la autoridad en, un, en una doble variable. Autoridad artificial como el estado de la iglesia o una autoridad no artificial como lo es la familia que va a considerarla como producto de la evolución natural y espontánea del ser humano. ¿Por qué pongo este detalle de la familia? Porque como vamos a ver ahora en un ratito, esta concepción conservadora de la familia le valdrá unas buenas críticas. Entonces, al descartar la autoridad, busco una nueva forma de organizar la comunidad y por supuesto organizarla de manera libre. Esta nueva sociedad va a ser la sociedad mutualista. Esta idea mutualista va a sustituir a todo orden autoritario y al individualismo caótico. Abro paréntesis en este concepto. Esta visión del individualismo caótico va a ser refutada por el individualismo anarquista. Que no quiero entrar en demasiados detalles, pero busco un objetivo similar. Es decir, basar las relaciones sociales a través de las libres asociaciones fomentadas por la libre voluntad. Ya lo vamos a ver en concreto cuando veamos Anarquismo Individualista y cuando veamos a Max Stirner. La sociedad mutualista que pretende Proudhon va a cohesionar a partir de acuerdos sinalagmáticos. Por estos acuerdos sinalagmáticos va a eliminar la competencia tal y como la conocemos hoy en el sistema capitalista actual. Es decir, va a eliminar la competencia para imponer un sistema de ventajas mutuas. En cuanto a lo político-administrativo, de menor a mayor, como lo dice la Filmina, va a ser una organización basada en comunidades y esas comunidades nucleadas en federaciones. Esta idea va a estar bien definida en el principio federativo. Si quieren, pueden ver la primera clase de la introducción al pensamiento anarquista. Hay un breve resumen que hicimos ahí cuando hablamos de Proudhon, que básicamente va a proponer un federalismo integral, que es la pretensión de descentralizar el poder político y económico. Es decir, ese Estado central se tiene que disgregar en comunas o municipios que se van a congregar a través de federaciones. Y el poder económico lo va a descentralizar a partir de poner la tierra y los instrumentos de producción en manos de la comunidad local de trabajadores. en esta descentralización no se transfiere la decisión individual a los representantes, es decir a aquellos que eh, vayan a asistir a las federaciones. porque va a considerar que transferir los derechos va a equivaler a cederlos y por lo tanto a perderlos. entonces no se, transfiere, no se transfieren los derechos de decisión en la representación. Nos metemos ahora con el texto Filosofía de la Miseria y acá sí que comienzan las polémicas, no solamente porque el texto fue bastante criticado por los mismos anarquistas, sino porque, como veremos más adelante, va a significar un punto importante en la historia del anarquismo y del comunismo. Como una especie de síntesis bastante grosera del texto, Proudhon va a buscar comprobar la idea de una justicia universal en la cual va a resultar inadmisible el dominio de un hombre por sobre otro y de una sociedad por sobre otra. Va a considerar a la convivencia social como un sistema de fuerzas en permanente tensión y contradicción que buscan un punto de equilibrio. Es ahí, en ese punto de equilibrio, donde Proudhon va a encontrar a la anarquía, es decir, que la va a entender como el constante equilibrio. Ese juego de tensión y contradicción va a volver imperfecta a la sociedad y es esa imperfección la que la va a someter a un continuo movimiento. Es en este punto que va contra los utopistas al considerar que la sociedad jamás va a llegar a un estado de perfección. Ese cambio permanente es la posibilidad de que cada comuna, por sus propios medios, decida los mejores medios para progresar en base a ensayo y error. Esa imperfección va a instar a un cambio constante y con él a nuevas mejoras y desarrollos. Acá les dejo abierta la pregunta para leerlos en los comentarios a ver si entienden lo mismo que yo, pero es esta posibilidad de ensayar eh, con errores y que cada comuna busque sus propios medios para progresar, es la posibilidad de encontrar, por ejemplo, en la faceta económica un anarquismo capitalista que está bastante en boga, aunque bastante criticado también. Entonces, les digo, por favor, déjenme en sus comentarios a ver si entienden lo mismo que yo, a ver si realmente existe la posibilidad de que cada comuna decida por sus propios medios y que uno de esos medios sea el anarquismo capitalista. A pesar de estos puntos interesantes que intentamos destacar, la obra fue muy criticada, inclusive para los mismos anarquistas, sobre todo para los de tendencia comunista. Un dato importantísimo. Marx alabó la obra que es la propiedad, pero rebatió ferozmente este texto de sistema de contradicciones económicas o filosofía de la miseria, y lo hizo a través de un texto que denominó la miseria de la filosofía. Este hecho configura el hito de ruptura entre las tradiciones anarquistas y comunistas, y a este hecho importantísimo en las ideas anarquistas se le suma también la expulsión, un tiempo más adelante, de los anarquistas de la internacional, que digamos fue la misma fuerte... Disputa entre Bakunin y los marxistas. Más allá de esto, lo dejo planteado y también vamos a tener una clase en breve, no más, sobre esta expulsión de los anarquistas de la internacional y además las disputas entre marxismo y anarquismo. Y como dijimos anteriormente, Proudhon no estuvo exento de recibir grandes críticas, por sobre todas las cosas, por su concepción sobre la mujer y la familia. El mismo Bakunin. Admirador y seguidor de las ideas de Proudhon, nunca compartió y criticó sus ideas sobre el rol de la mujer dentro de la sociedad. Asimismo, por ejemplo, Simón de Beauvoir, en su texto El Segundo Sexo, Reconoce a Proudhon como un gran revolucionario, pero no comparte y critica sus ideas sobre la mujer y la familia. Por ejemplo, Proudhon puso en dudas los beneficios del acceso de las mujeres a la educación y consideraba que el papel de la mujer era en el hogar, algo que no tiene ningún sustento, completamente reprochable y fuera de lugar, y que por suerte, situación que ya está superada para la sociedad actual y para las ideas del anarquismo moderno. Muy bien, hemos llegado al final de esta nueva clase que hemos dedicado a Joseph Prudón, no sin antes dejarles en pantalla toda su producción bibliográfica y por supuesto al que se anime invitarlos a que encare la lectura de algunos de sus textos, aunque sea de los que vimos en la clase, como puede ser que es la propiedad o el sistema de contradicciones económicas o el principio federativo. Una pequeña aclaración antes de darles el saludo final. Desde el punto de vista pedagógico, nuestras clases... Tienen el objetivo de servirle a ustedes como una guía para que puedan introducirse de lleno en la, en la lectura, no solamente de Proudhon, sino de todos los autores anarquistas que vamos a ir viendo en lo sucesivo. Es decir, que ustedes puedan leer su obra ya sabiendo los puntos más importantes de pensamiento de esos autores. Por ejemplo, en el caso de Proudhon, que ustedes puedan entender por qué cambió de anarquista mutualista. ¿Por qué corrige eso de que la propiedad es un robo para evitar el uso que los comunistas autoritarios van a hacer de su obra? Dicho todo esto, no los molesto más, les mando un gran saludo, les pido que se suscriban al canal, que dejen un pulgarcito arriba si seguimos subiendo contenido y por supuesto que hagan uso de la herramienta de los comentarios para proponer lo que sea, desde críticas o plantear alguna duda o eh, alguna idea para una clase futura. Les mando un gran saludo, nos vemos en la próxima clase.